del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bienvenido, querida Hermandad de Gerber, a vuestra peregrinación anual. También a todos los representantes de las distintas hermandades que os acompañan, y especialmente a los peregrinos de vuestra localidad. El Señor esté siempre con vosotros. Antes de comenzar esta Eucaristía, vamos a reconocer con humildad que somos pecadores e implorar de Dios, mediante la intercesión de María bajo la vocación del Rocío, su gracia y su perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Se me ha olvidado la hermandad de Baza, ¿eh? No se me ha olvidado, me ha olvidado decirlo. Me ha dicho ya mi compañero Manolo y don Manuel también, ¿eh? Dice, se te ha olvidado Baza. Digo, ¡ah! Pero bueno, disculpadme. Oremos. Perdón. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del Universo, haz que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado sirva a tu majestad y te glorifiques en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré, como cuida un pastor de su grey dispersa. Así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado y un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. Oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré a la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero a la que está fuerte y robusta la guardaré, la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Prepara una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me ungen la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su puesto, primero Cristo como primicia, después todo lo que son de Cristo en su venida, después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Palabra de Dios. Bien. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán
al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querida hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gerber, hermandad de Baza, queridos presidentes y representantes que acompañáis a esta hermandad hoy en su peregrinación anual, querida hermandad matriz, la palabra de Dios sigue en la línea de estos domingos anteriores con ese tono marcado escatológico, ya que acabamos en el tiempo litúrgico ordinario para comenzar el tiempo de Adviento. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo de vigilia donde Dios quiere hacerse uno con el ser humano y se nos invita ya a vivir y a estar preparado. De ahí que el Evangelio que hemos proclamado sea el Evangelio del juicio de las naciones, en la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, proclamamos siempre ese Evangelio de juicio sobre las naciones como parte de Dios a Jesús para enjuiciarnos sobre nuestra actitud, sobre nuestra vida para compartir el reino de Dios. En la lectura de Ezequiel se nos ha puesto la figura del buen pastor como hito y como persona importante en el trato con cada una de sus ovejas. Ese buen pastor que es el mismo Cristo, ese buen pastor que da la vida por sus ovejas, ese buen pastor que nos sana, que nos cuida, que venda las heridas de nuestro corazón, nos da la fuerza y nos hace caminar en su presencia. Pero ¿somos nosotros capaces de decir que el Señor es mi pastor, nada me falta? Como lo hemos proclamado en el Salmo, cuando miramos a nuestra Madre la Virgen del Rocío, tenemos en cuenta y centramos los ojos sobre el pastorcito divino, camino, verdad y vida, que es el buen pastor que María nos ofrece, que es el Hijo de Dios hecho hombre, para que nosotros, desde Él, siguiendo a Él y viviendo como Él, tengamos vida eterna y esa vida sea una vida en plenitud, o por el contrario, nos absorbe tanto nuestra Madre, la Virgen del Rocío, que a veces pasamos por alto y obviamos a lo que es lo más importante de ella, el fruto de su vientre. Si queremos verdaderamente ser auténticos rocieros y auténticos cristianos, no tenemos más remedio que acoger lo que ella nos da. Y lo que ella nos da es lo que tiene en sus manos. Y desde él, vivir como él. Para vivir y dar respuesta y ser responsable como hijos de Dios de los dones recibidos y del amor derramado en nuestros corazones. En definitiva, queridos hermanos, como hermandad, que es un nombre y una palabra, un concepto que se nos llena la boca cada vez que lo proclamamos y se nos debería llenar más porque equivaldría fraternidad y fraternidad equivale a hacer realidad la praxis del amor entre todos y cada uno de nosotros, ese juicio de las naciones tiene solamente una pregunta clave. Sabemos hasta la pregunta del examen. No se nos va a examinar por cuántos rosarios hemos rozado, no. Y no quiere decir que el rosario no sea importante. Con ella conocemos más a la Virgen, más a los misterios de ella y especialmente a la vida que subyace desde ella, que es el mismo Jesús. No se nos va tampoco a juzgar por cuántas misas llevamos en el cuerpo o no llevamos, sino si somos capaces de descubrir la Eucaristía como sacramento de unidad, de fraternidad, de entrega, de gratuidad, de generosidad y de don de Dios por medio de su Hijo a nosotros, para que en Él vivamos el amor y tengamos vida eterna. Se nos va a juzgar sobre el amor, sobre los principios éticos que regulan nuestra vida, si son o no son similares a los principios éticos de Jesús. Si el amor que Dios derramó en su Hijo Jesucristo y nosotros
lo tenemos y lo conocemos a través de la Escritura, lo ponemos en práctica entre los más cercanos y entre nuestros prójimos. Si la misma vida que Jesús nos ofrece es modelo y referencia para nuestro caminar cristiano. Y si no queréis mirarlo desde la vida del pastorcito divino, lo miramos desde la vida de su madre. Ella es en todo aquel que se hizo carne, aquel que habitó en su seno, aquel que nos dio para Jesús, hecho hombre y irrumpir en la historia de la humanidad. Ella en todo es seguidora de Jesús. Por eso la llamamos madre, modelo, maestra, educadora, primera discípula, seguidora de Jesús. Ella en todo transmitió lo que había recibido de la fuerza del Espíritu, igual que nosotros lo tenemos en nuestro bautismo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y nosotros, hoy aquí, compartiendo el amor de una misma madre, si ese amor se queda en nuestra mente como una entelequia, ni somos cristianos, ni somos hermanos, ni somos nada. Seremos personas con una devoción concreta, arraigada a nivel de sentimiento, pero no con una fe que da fruto, como dio fruto la fe y el corazón de la misma María, Madre de Dios y Madre nuestra. Así, ese Evangelio debe resonar en nuestros corazones, sabiendo que el amor no es algo que se queda a nivel de ideas. El amor existe para vivirlo, existe para celebrarlo, existe para expresarlo, para que seamos capaces de decir a los demás, como Dios nos dice a nosotros, cuánto te quiero. Que seamos capaces de regalar, y no solamente regalar, sino expresar con gestos y con palabras el amor que de Dios hemos recibido a todos nuestros hermanos y especialmente a los más cercanos, más pobres y más necesitados. Así nos ama Dios, con tanta pasión que nos entrega a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos vida en Él. Con tanta pasión que decide elegir a una mujer sencilla de Nazaret, humilde y pequeña, para que Dios participe y habite en la historia de la humanidad y tengamos esa referencia y ese modelo. Y si verdaderamente decimos que amamos a la Virgen y amamos a Dios, no tenemos más remedio que amar a los hermanos. Porque si somos capaces de amar a los que vemos, amaremos a Dios. Si no somos capaces de amar a los que vemos, difícilmente amaremos a Dios, porque Dios es amor. Que esta Eucaristía, sacramento de fraternidad, alimento del peregrinar hacia la vida eterna, nos conduzca a todos nosotros a poner en práctica en nuestra vida el amor que de Dios hemos recibido y a darlo, regalarlo y donarlo a los demás como el mismo Cristo nos lo dio y nos lo regaló. Confesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos ahora y supliquemos al Señor, bajo la intercesión de María Santísima, bajo la vocación del Rocío, por todas nuestras necesidades, las del mundo, especialmente las de todos y cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía. Por la Iglesia y por todos los cristianos, para que sepamos dar testimonio de la vida, la esperanza y el camino de Jesús. A todos los que están junto a nosotros día a día, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las familias cristianas, para que cumplan con generosidad su deber de transmitir la fe a sus hijos y que cada familia sea una pequeña iglesia doméstica en la que la fe se refuerce, se aprenda, se testimonie y se celebre. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hermanos que sufren una enfermedad, concédele la fortaleza en el cuerpo, paz en el espíritu, paciencia en el dolor y la plena recuperación en la salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por la paz de todo el mundo, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote por todas partes el amor y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes, para que sepan encontrar su felicidad y comprendan que esta llega si vives una vida llena de fe y llena de amor a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo ello te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo a tu único Hijo unigénito Jesucristo, ungiéndolo con el óleo de la alegría, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita el reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. De nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para distribuir bien la Sagrada Comunión estaremos los tres ministros en el centro del presbiterio, los de la hermandad que estáis aquí, abrir hueco y vosotros abriendo hueco para que todos puedan acceder y volver luego a su sitio.
no va la bien, y esa madrugada del lunes. Estimado don Manuel, ha sido un gozo celebrar con usted. Yo de mayor quiero ser como él, por su ternura, por su sencillez y por su humildad. Es increíble tenerlo al lado, de verdad lo digo, y yo lo tengo pocas veces, dos veces al año, pero siempre transmite lo mismo. Señor presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Gerbe, querida Hermandad de Baza, señores presidentes de las distintas hermandades, señora alcaldesa de la localidad, para nosotros es un gozo, para la Hermandad Matriz es un gozo participar y celebrar esta Eucaristía con vosotros, porque compartimos algo esencial, el amor de una misma Madre, el amor que se hace carne en el Pastorcito Divino, el amor que nos invita a abrazarnos como hermanos, el amor que nos invita también a caminar con la misma esperanza,
el amor que se hace uno y se nos da como alimento para la vida eterna. Esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra tarea, que ella, por medio del rocío de su Espíritu, nos ayuda a cumplirlo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado Rey del Universo, haz que toda la creación y de lo que participamos de esta Eucaristía sirvamos siempre a tu majestad y tú nos glorifiques sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Tengáis un feliz domingo, podéis ir en paz.